Obviamente necesitamos aprender a otras personas, a guiarles en amor, que eso es liderar, y para hacer eso, primero yo tengo que aprender cómo hacerlo. Y es más, por eso habla en una de los primeros, está la ley del espejo, y dice que el valor que nos otorgamos es normalmente el valor que nos dan otros. O creemos que vamos a tener valor cuando tengamos ciertas cosas o alcanzamos cierto nivel, siendo que cuando yo ya me creo con eso, con ese valor, ahí es cuando más yo puedo ir y alcanzar y pelear por lo que yo creo que puedo alcanzar. Claro. Y algo muy, muy genial también que dice es que todo potencial es una indicación de Dios. O sea que si Dios te dio potencial en algo, es que Dios quiere que hagas algo con eso. Claro. No es ahí porque, ay, me sobraba un talento, ¿verdad? Para tus momentos de, no sé, que estás aburrido o algo, sino que, y es tu responsabilidad, obviamente, desarrollarlo también. Vos sabés que justo ayer estaba conversando con mi hermanita, se hizo un test donde salió que tenía un coeficiente mayor a lo que normalmente tiene una persona. Y yo le digo, mira que todo lo que Dios nos da de más, o sea, Sí. no de más, pero todo lo que Dios nos da, siempre nos da por algo. Entonces, conlleva una responsabilidad. Cuando vos te das cuenta de que estás teniendo un don, un talento, en lo que sea, es que Dios quiere hacer algo a través de eso. Claro. Entonces, hay una responsabilidad detrás de eso que Dios te dio. Hay una intencionalidad detrás de eso. Y es muy importante que nosotros podamos entender. También hoy hablaba más temprano y le decía a la audiencia, qué lindo que los artistas que tienen dones y talentos espectaculares. Para mí el don del arte, la persona que sabe Sí. cantar es una cosa, o que sabe ejecutar algún instrumento es, admiro un montón. Y me parece tan genial que sean personas que consagren su don y su talento a Dios, porque Dios para eso les dio, ¿verdad? Y poder honrarle a esos artistas me parece genial, porque hablaba sobre eso, ¿verdad? Sobre un evento donde se les estuvo honrando a los artistas. Pero es por eso, porque yo creo que es muy importante que entendamos que cada cosa que Dios nos dio y nos da es por y para algo. La famosa frase de Sí, Spider-Man, ¿verdad? estaba pensando en el tío Ben. Pero Un tal cual. gran poder conlleva una gran Así responsabilidad. es. Eso. Así es que sí, Y perfecto. es realmente porque no es tampoco que Dios nos regala dones. Dios nos confía esos dones. Y la verdad que otra vez no queda solo que, bueno, yo tengo valor, yo soy Nambrena y ahí mi ego por las nubes y punto, ¿verdad? Y me quedo en lo que yo sé que hago bien. Y porque otra de las leyes que dice, que también me llamó mucho la atención, es la ley de la banda elástica, que es básicamente la gomita, esa Ah, que... claro, sí. La que estirás Exactamente. y... ¿Cuándo esa gomita sirve? ¿Cuándo esa gomita sirve? Sí. Y sirve para muchas cosas. Pero ¿cuándo? ¿Qué tenés que hacer para que la gomita sirva? Estirar. ¡Oye! ¿Por qué dudaste tanto, Estirar, Miki? no sé, estaba pensando ahí. No quiero, ¿viste el famoso? Sí. No quiero Y cuando la equivocarme. respuesta es demasiado fácil, acá ya hay algo. ¿Por qué lo que queremos complicar a veces, verdad? Las Sí. respuestas que son muy fáciles, como que no creemos, ¿verdad? Totalmente, No, no ok. puedes hacer. Pero sí, cuando estiramos. Y dice que el crecimiento se detiene cuando pierdes la tensión entre dónde estás y dónde podrías estar. Uf. Hay una frase, escucha esta frase. Si mañana no vas a ser mejor de lo que fuiste hoy, ¿para qué necesitas el mañana? Ah, no. Sí, ¿verdad? Imagínate la Eres cantidad de gente Cora. muerta mañana, ¿verdad? Porque no estaba planeando ser mejor, ¿verdad? O de alguna forma era así, yo estoy sobreviviendo, yo estoy haciendo lo que puedo y tal vez este sea el momento en el que, ok, necesitas recargar fuerzas, necesitas hacer un pare y ver todo qué es lo que está haciendo. Vamos a ver la siguiente ley en ese sentido. Pero algo que decía una persona que admiro muchísimo, que es Narumi Akita, Sí. ella decía que nunca podés ser la persona más inteligente de la sala. O no te acostumbres a ser esa persona, porque significa que estás en los salones incorrectos. Porque nunca vas a aprender nada. Ya está, ya sos lo más pro. Ok, busca otro en donde vuelvas a ser un aprendiz. En donde vuelvas a tener que, no por el hecho de pedir ayuda en aprender, sino porque que puedas volver a aprender, ¿verdad? Claro. En este libro también habla de la ley del mentorado.
de la ley del modelo, ¿verdad? De buscar personas que te generen lo mismo, que te muevan a más. Para buscar un Go Radio en tu vida, ¿verdad? Que... ¡Ay, me encanta! Sí, porque eso se trata. Todos los días nosotros tratamos de compartir algo para que las personas se sigan moviendo hacia esa versión que tiene Dios para sus vidas, hacia ese propósito, ¿verdad? Que con que algo nuevo aprendan un día ya están haciendo algo. Y que nosotros estamos acá para aprender. Mientras hay vida tenemos que aprender, buscar aprender para crecer, para poder ir alcanzando un día a la vez. Porque tampoco es tipo, ¿verdad? Frustrarte porque ya querés hacer todo en un día o en un tiempo determinado. No, un día a la vez. Aprender, buscar crecer, buscar salir de tu zona de confort de alguna manera, porque aprender algo te lleva a salir constantemente de tu zona de confort también. Y creo que lo que estabas comentando tiene mucho que ver también con el entorno, ¿verdad? Sí. De que tenés que ser intencional también en elegir un entorno que te desafíe y que te lleve a aprender más. Hay una ley del entorno. ¡Ay! ¡Sí! Me adelanté yo otra vez. Sí. No, es que... Pero sí. Es que todo está tan interrelacionado. O sea, gente, de verdad, parece de repente... ¡Ay, pero son cosas hiper obvias! ¿Verdad? Uh-huh. Que, ¿para qué tengo que leer o lo que sea? Tenemos que también hacer una distinción entre los libros que son motivacionales y los libros que son de autodesarrollo. De repente le confundimos mucho y no queremos los libros motivacionales o de automotivación o de esas cosas, no, porque de repente suelen ser muy, no quiero decir superficiales, pero se encargan solo, okay, de justamente motivarte, claro, animarte. Este es un libro mega práctico. Porque, claro, o sea, es un libro que te motiva, pero a la vez te da las herramientas. Porque, mira ahí al finalcito de uno de los, de cada capítulo, de cada capítulo, tiene... Esperen, buscando el final de cada capítulo. Ahí. ¿Este es? Sí, ese. Este. Sí, ¿qué dice ahí arriba? Aplique la ley de la conciencia a su vida, sería. Claro, porque este habla de la ley de la conciencia, entonces... te da como una parte para que puedas aplicar lo que acabas de leer. Uh-huh. Y eso tiene Perfecto. En todos. Y algo, ¿vieron que siempre les digo que lean la introducción? Sí. Este no tiene introducción. ¿No tiene? No, de una te de tira, una de ya tipo, está, ¡pah! Sí, no hay nada que yo te pueda decir. Esto es lo que... Aprende nomás sí, ya. No hay que yo te tenga que motivar para que vos leas, nada que... Tenés que empezar. Con lo que es la... Sí. O sea, tiene un chiquitito ahí, claro, pero no es el famoso prólogo. Sí, de 5 páginas, no. Directo al grano se va acá John Maxwell. Y bueno, hay 16 leyes en esto. Nosotros obviamente les estamos hablando de algunos nada más. Pero con hablar de 3-4, esto ya te das una cuenta más o menos de qué se trata el libro. Sí. De cuál es la intención del libro. Y lo genial que acaba de mencionar Majo es que es súper práctico. Porque al final es cierto, de nada te sirve leer un libro que te motiva, pero tal vez no te da las herramientas como para que vos puedas llevar a cabo eso de lo que te está motivando, ¿verdad? Porque si yo te quiero motivar a que puedas ser un mejor líder, o a que te puedas liderar mejor, o a que puedas aprender algo, ¿qué hago para eso, verdad? ¿Cómo hago para poner en práctica? Vos me hablas de la ley del espejo, perfecto. ¿Cómo hago para ¿cómo hago para entender esto, para llevar a la práctica esta ley, verdad? Para que esto se aplique en mi vida. Así es que bueno. Y quiero cerrar con una última ley, que es la ley del diseño. Dice, para maximizar el crecimiento, desarrolle estrategias. Estrategias, ser estratégicos. Exactamente, que viene muy de la mano con ser intencionales, pero él lo pone en dos leyes diferentes, porque es diferente. Dice, si no diseña su propio plan, es probable que caiga en el plan de otra persona. Y lo que otra persona planee para vos, siempre va a ser menos de lo que vos podés realmente hacer, porque no va a conocer nunca todo tu potencial. Solamente vos y Dios. Sí. Entonces vos vas a poder. Incluso Dios. Yo siempre digo, Dios conoce y ve en nosotros cosas que nosotros no podemos dimensionar. A veces pasamos por ciertas circunstancias difíciles y en medio de esas circunstancias nos damos cuenta de, había sido, soy capaz de esto, esto y esto, ¿verdad? Y ahí entendés también por qué Dios te dejó pasar tal vez por eso, ¿verdad? Entonces, incluso Dios ve ese potencial. Claro, porque fíjate, más que nosotros. Los amigos de Job, por ejemplo. Angana, qué ejemplo de malos amigos que es. Y yo siempre creí que eran buenos porque se iban a visitarle. Pero bueno, entonces, una de las frases también que está en esta ley del diseño dice, tristeza es no saber lo que queremos y matarnos para conseguirlo. Tristeza es no saber lo que... Claro,
y matarnos para conseguirlo. O sea, no sabes lo que querés, pero estás... Sí, corriendo en círculos. Sí. Sufriendo, pasando cosas y no sabes lo que querés. O sea, tipo, es como que no vale la pena. No estás haciendo que valga la pena cada situación o cada cosa que estás pasando. Y sí, porque ni siquiera vas a saber cuándo ya lo conseguiste, pues. Uh-huh. O sea, es muy triste. Esto, hay toda una filosofía ahí detrás también. El mito de Sísifo, el que tenía que... su castigo fue empujar la piedra esa. No sé si siempre se ve el que empuja la piedra por una montaña y cuando llega hasta a la punta, ¡boom!, se cae la piedra. Mentira. Y tiene que volver. Y ese era su castigo, wow, por toda la eternidad. Entonces, eso, mucha gente lastimosamente está viviendo así. Por la única razón de que no tiene un plan hacia dónde quiere llegar. ¿Verdad? Siento que todo este programa, todo lo que estamos hablando tiene que ver con el programa hoy, porque hace unos bloques atrás también estaba hablando de la importancia de tener un plan, pero que muchas veces no podemos ponernos planes o metas porque no entendemos nuestro uh-huh. propósito, porque no nos conocemos. Sí. Y hablaba también de la importancia de tener una relación con Dios o de buscar tener una relación intencional con Dios, porque a través de esa relación con Dios se nos revela nuestro propósito, nuestra identidad. Uh-huh. Y ahí recién nosotros podemos ponernos metas. Porque si no nos conocemos, si no conocemos nuestros potenciales, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro propósito, no podemos ponernos metas. O sea, es difícil. Uh-huh. Entonces, todo va de la mano. Y como siempre también digo, entender de que situaciones difíciles en la vida siempre vamos a pasar. Pero con Dios siempre es ganar. Es un win-win. O sea, pasas por situaciones malas, ganas. ¿Por qué? Porque eso te enseña algo y te lleva hacia una meta, hacia un propósito. Si lo haces sin Dios o si no tenés una meta, es como vos decís, uh-huh. en círculos, sufrís, pasás por muchísimas cosas, ¿y para qué? Es triste, ¿verdad? Porque no tenés una meta, o sea, no estás haciendo valer eso que estás pasando. O tenés tu meta, pero es medio a propósito lo uh-huh. que haces bajo tu capacidad o tu nivel, uh-huh. o sea, hasta donde yo me siento cómodo, y esa la bandita elástica no aplicás. No. Ya llegué a mi tope. Ok. Hasta acá no. Él contaba que uno de sus primeros trabajos fue en una empacadora de carne. Y él lo único que tenía que hacer era empacar. Así cuando ya venía, él le ponía la bolsita, la última bolsita, ¿verdad? Y llevaba. Pero él estaba tan interesado en todo lo que era la fábrica que él aprovechaba y le preguntaba. Y dice que el carnicero le dice, haces demasiadas preguntas. Mientras más preguntas, más cosas vas a tener que hacer. Dice que el tipo, lo único que tenía que hacer era matarle a la vaquita. Y eso era todo lo que él quería hacer, ¿verdad? Mm. Era todo, ya está. ¿Por qué voy a saber a dónde se va la carne después? Después si me piden que yo haga. Entonces es como que, ok, ¿dónde querés estar? ¿Dónde crees que podés estar? Y por más que te cueste, por más que sea, ya por fin llegué a una comodidad, por fin llegué a una rutina. ¿Entendés? No. Y bueno, entonces que ya, el famoso, ahora ya me puedo morir. ¿Y ahora qué? El famoso, ¿y ahora qué? John Maxwell, él abrió su organización de coaching a los 60 años. Después de que ya fue pastor, yo tampoco. Ahí dice. Y después cuando él ya se iba a retirar, cuando ya iba a ser pastor, ahí sus libros cambian de editorial. Y ahí le dicen, ok, ahora vos podés, recuperaste los derechos, bueno, y ahora te proponemos hacer una serie de charlas. Y ahí es cuando él sale a dar charlas por todo el mundo, uh-huh. cuando tenía 40 y algo, 50 y algo. Pero cuando terminó toda su gira, ahí unos amigos le dicen, che, ¿y si abrimos una consultora coaching? 60 y pico. ¡Dale! Y lo hace. Vamos a ver qué hace ahora a los 70, 80. A ver en qué se estira. Pero es que eso... De eso se trata. Y de verdad es un señor que escribe lo que él hizo primero, ¿verdad? No te está hablando nadie. Y eso mismo habla del mentorado también. Cuidado cuando buscas quiénes van a ser tus mentores. Esto te da toda una serie de tips, ¿verdad? De cómo encontrar, qué preguntas hacer, qué mirar. Y eso se repite en todas las leyes. En todito te explica demasiado bien. Y él es muy estructurado. Okay. Acá. Entonces, de verdad se puede hacer... como un estudio y tenés tipo tu devocional claro. del año también.
Bueno, estamos hablando del libro Las 15 leyes indispensables del crecimiento, vívalas y alcance todo su potencial, de John C. Maxwell, libro que te estamos regalando gracias a nuestros amigos de librería CFA. Si tenés algún comentario que quieras hacer, si querés participar por este libro, por supuesto, envíame al 7292-3923 tu nombre, últimos tres números de cédula, y con eso ya estás participando. Ahora vamos a escuchar una música, después volvemos para hacer como un cierre general, un vistazo general, poder tal vez compartir cuáles son las 16 leyes rápidamente, así como para que ustedes sepan de qué más también se habla en el libro. Y envía tus mensajitos. Seguimos también a través de Twitch, @GoRadioFM. El Break de Go en Go TV y Go Radio 92.3.
Go, en este caso, haciendo el bloque de Entre Páginas, nos movemos a más con Majo Torales. Y bueno, te estamos hablando y te estamos recomendando y te estamos regalando de todo un poco. El libro Las 15 leyes indispensables del crecimiento de John C. Maxwell. Vívalas y alcance todo su potencial. En el bloque anterior, Majo te estaba comentando sobre tres leyes. Uh-huh. Y ahora yo quiero dar como un vistazo general a todas las leyes que vas a encontrar en este libro para después dar como un cierre, Majo. Nuevamente te comento, estamos regalando este libro y tenés que enviar tu mensajito al 72923923. Bueno, antes de comentar, quiero leer los mensajes que van llegando también. A ver, Octavio está en sintonía. Gracias por estar ahí, Octavio. Santiago León también ya está participando. Están en sintonía. Javier Ramírez. A ver, buenas. Yo quiero el libro. Bien ahí. A ver, no se olviden de enviar su nombre y últimos tres números de cédula. Sí, eso es muy importante para poder llevarse el libro. 72923923. Che, estamos en vivo también en Twitch. ¿Vos tenés Twitch, Majo? No tengo. Yo uso la compu. ¿En serio? Sí, porque yo tengo 30 ya. Ah, no. ¿Y yo? Yo tengo más de 30. Bueno, no se nota. No, tampoco se nota. Que vos tenés. No, mentira, no se nota tampoco. A ver, estamos acá, qué bonitas nos vemos. Sí, yo me olvidé que no le miré a la cámara ni una vez. Perdón, gente, ahora le voy a mirar a usted. Qué bárbaro, che. Bueno, pero esto también después vamos a estar compartiendo en YouTube para que la gente que... porque está en el trabajo, no se pudo conectar de repente al Twitch, pueda ir a mirar el bloque completo, el Break the Go completo ahí en YouTube. Ahora sí, John C. Maxwell, las 15 leyes indispensables del crecimiento. Yo hace rato dije 16, no, son 15. Le agregué uno yo más, no sé miraba, por qué. Yo te miraba, yo no leí, ¿será que hay un tipo bonus atrás que yo no vi? Yo no vi ese, la ley número 16, ¿verdad? No sé por qué dije 16, sinceramente. Pero bueno, vistazo general lo que vas a encontrar en las leyes que vas a encontrar en este libro. Número uno, la ley de la intencionalidad. El crecimiento no ocurre por sí solo. Número dos, la ley de conciencia, la ley de la conciencia. Debe conocerse a sí mismo para poder crecer. Número tres, y de este estuviste hablando, ¿verdad, Majo? Sí. La ley del espejo. Así es. Debe ver el valor que tiene en sí mismo para darse mayor valor. Número cuatro, la ley de la reflexión. Aprender a hacer una pausa hace que el crecimiento le alcance. Uh-huh. Número cinco, la ley de la persistencia. La motivación le pone en marcha, la disciplina le hace seguir creciendo. Número seis, la ley del entorno, que también brevemente comentamos. El crecimiento prospera en entornos propicios. Número siete, la ley del diseño. Para maximizar el crecimiento, desarrolle estrategias. Uh-huh. Ocho, la ley del dolor. Un buen manejo de las malas experiencias conduce a un gran crecimiento. Nueve, la ley de la escalera. El crecimiento en el carácter determina la altura de su crecimiento personal. Diez, la ley de la banda elástica. El crecimiento se detiene cuando usted pierde la atención entre dónde está y dónde podría estar. Uh-huh. 11. La ley de la compensación. Tiene usted que ceder para crecer. 12. La ley de la curiosidad. El crecimiento es estimulado al preguntar ¿por qué? Como los niños. Sí. 13. La ley del modelo. Es difícil superarse cuando no tiene a nadie a quien seguir sino a usted mismo. 14. La ley de la expansión. El crecimiento siempre aumenta su capacidad. Y 15. La ley de la contribución. Desarrollarse a sí mismo le capacita para desarrollar a otros. Estas son las 15 leyes indispensables del crecimiento, del cual John C. Maxwell nos habla en este libro. Y cada una de ellas, como nos comentó Majo, tiene una parte práctica, ¿verdad? Uh-huh. Sí. O sea, que al final de cada capítulo encontrás cómo aplicar en tu vida cada ley. Por ejemplo, quiero compartir un ejemplo. Uh-huh. La ley del entorno. Dice, la ley del entorno en su vida. Evalúe su entorno actual en cuanto al crecimiento se trata, respondiendo verdadero o falso. Ah, me encanta, porque es así, es tipo un test. Sí, algunos tienen preguntas, otro te va a pedir que escribas, otro te va a pedir que... Claro, que hagas verdadero o falso, sí. ¿Verdad? Porque dice, respondiendo verdadero o falso a cada una de las siguientes 10 declaraciones. ¿Te animas a hacer? Son 10 declaraciones. Ah, ok. A ver.
Otros están más avanzados que yo. Sí. ¿Sí? ¿Verdadero? Sí, verdadero. Soy desafiado constantemente. Verdaderísimo. Verdaderísimo. Sí. Mi enfoque es hacia adelante. Verdadero. Verdadero también. La atmósfera es de afirmación. Verdadero. Muy bien, estás bien. Bien, entonces, rey, bien. Qué lindo entorno. Hermoso. Me invitas de vez en cuando. Con los brazos abiertos. Sí. A menudo estoy fuera de mi zona de comodidad. Sí. Es. De la verdad, está ahí un... No, hay punto medio, ¿verdadero o falso? Entonces, es más verdadero que falso. Ok. Entonces, me despierto emocionado. Falso. Falso. Ah, ok. El fracaso no es mi enemigo. Sí. Ah, falso. Falso. Sí, a mí me cuesta. Te cuesta. Me cuesta el fracaso. 8. Otros crecen. Sí, claro. ¿Sí? Verdadero. Claro. Las personas desean cambiar en cuanto a tu verdadero. Entorno. Sí, verdadero, uh-huh. Verdadero. El crecimiento se modela y se espera. Verdadero. Muy bien, estás en un entorno. Sí, ¿verdad? Porque tampoco, bueno. Perdón, gente, no hay nada perfecto. Pero mira, respondiéndote esto, vos ya te podés hacer una idea de qué tal tu entorno, sí. Qué tal donde estás frecuentando, los grupos que estás frecuentando, las personas que estás frecuentando, qué tal, cómo va. Mm. Como que es un autoanálisis también, mm-hmm. ¿Verdad? Examinar un poquitito tu entorno, y me imagino que la aplicación de las otras leyes también te habla de la profundidad de, sí, uno mismo, ¿verdad? Totalmente. Como una radiografía interna, ¿verdad? ¿Cómo estamos por adentro, por casa, como se dice? Claro, porque tampoco podemos pretender que nosotros metemos todas las 15 leyes y después estamos en un entorno que nos estira para abajo. No digo que no puedas, pero... vas a tener que salir en algún momento, no vas a aguantar. Sí, sí. Y ellos no te van a aguantarlo tampoco. Claro. Va a haber como un choque. Sí. Sí, o sea, sin que sea intencional, obviamente, claro. El choque, o sin que sea... va a haber. Es que es bíblico lo también. Sí. O sea, está el versículo ese que dice, ¿cómo andarán dos juntos que no se ponen de acuerdo? Claro. ¿Cómo van a caminar hacia el mismo lugar? Sí, no se va a poder. Yo creo que cuando la Biblia habla de yugo desigual, y yo creo que muchos conocen esa palabra, si no, se trata de, bueno... de personas que no son iguales y que están juntas, pero no deberían de estar juntas, más o menos. No sé si me explicas. Claro, está bien. Que estiran para lados contrarios. Exactamente, pero también tiene que ver con esto, ¿verdad? Uh-huh. No solamente se trata de la pareja que elegís, de con quién te vas a casar, sino que se trata también del entorno que elegís diariamente. Así amigos, mismo. ¿Verdad? O sea, tiene todo que ver. Uh-huh. Hablábamos también en algún momento de eso, ¿verdad? El yugo desigual en la amistad, por ejemplo. Claro, sí. Y mismo creo que también podés mirar y hacer esto en tu trabajo. Mm. Porque hay entornos laborales que no te ayudan a crecer y te están estancando. Sí. Y entonces de repente te puede ayudar a darte cuenta. Che, pero me encanta esto, porque en serio es súper práctico y respondiendo a estas preguntas... Ya sabes, o sea, es una radiografía completa de gente. Porque acá dice, pensamientos, ¿qué ideas me hablan? Experiencias, ¿qué experiencias me rejuvenecen? Amigos, recreo, alma, esperanzas. O sea, hay una pregunta para cada área, por así decirlo. Hogar, dones, memorias, libros. ¿Qué he leído que me haya cambiado? Por ejemplo, me encanta. Buenísimo, esto es solamente un ejemplo de la parte práctica que vas a encontrar. Es de un capítulo, o sea, de una ley. Imagínate de las 15, de las 16, como dije yo. De las 15. Está muy bueno, así es que bueno, gracias Majo por tu tiempo, por siempre traernos la oportunidad de poder crecer en nuestra vida, de transformar nuestra vida con un libro, de darle esa oportunidad a una persona. Gracias también a Librería CFA, sí, nuevamente, librería. Porque son ellos los que nos regalan estos libros que recomendamos, y realmente son libros que van a ser de muchísimo crecimiento para vos y de muchísima bendición también, ¿verdad? Sí lees. Mira qué majo todos los libros que trae y regala después controla. Sí. Pasaron a buscar. No pregunta quién llegó. No. Pero sí pasaron a buscar. Así es que bueno, es para leer, gente. No es para que junte polvo. Aplicar, es para aplicar también. Y es para compartir con otras personas. Claro. ¿Vos sos de compartir libros? Ah, no, le toqué ahí en un punto. En realidad
sí, en realidad sí. Sara Fretes, por ejemplo, tiene un libro mío hace años. Que todavía no, todavía no me lo devolvió. Pero ese es mi problema, que yo demasiado quiero que la gente lea, pues. Claro. Entonces presto con todo el dolor de mi corazón, pero después así, ay, ¿por qué le presto? Seguro que no va a leer. Y estoy ahí tratando de recuperar. Pero bueno, sí, de repente no te presta más, o por lo menos te comparte, así como lo hace con nosotros, que viene sí o sí, uh-huh, dos veces al mes a compartir sobre los libros que leyó, a recomendar libros, uh-huh, y eso también te da un libro, y eso también deberíamos de hacer nosotros. Yo leo un libro y de repente tengo la oportunidad de compartir con otras personas. Hacelo, sí, compartí con otras personas eso que te enseña cada libro que lees. Mm-hmm. Bueno, esto fue el Break the Go. Es todo por hoy. Seguimos nosotros recibiendo los mensajitos. Sí. Al final del programa, o sea, menos cuarto, en unos minutos, en unas 15 minutos. ¿Está bien? Sí, sí, 15 super minutos. Vamos a estar diciendo quién se lleva este libro a través de la 92.3. Así es que si estás conectado en Twitch, conectate a la 92.3 para saber quién se lleva el libro. ¿Quién te manda? 0972-92-3923. No a mí pidiéndome. Escribile, enviales ahí el número de WhatsApp. Bueno, 72923923. Nombre, últimos tres números de cédula, y tiene la oportunidad de llevarse dentro de 15 minutos este libro. Un gracias. Un saludo a Linda y a todo el entorno suyo que está escuchando. Linda, que siempre escucha, siempre te escucha. Sí. Saludos, Linda, y bueno, a toda la gente bella también que está ahí del otro lado, participen, porque en serio, librazo. Majo, gracias. Nos despedimos entonces aquí del Break the Go. Hasta una próxima vez. Dentro de 15 días aproximadamente la vamos a volver a tener a Majo, uh-huh, recomendando otro libro y seguro también regalando. Bueno, vamos a un pequeño corte publicitario y ya volvemos. Kenton Nova, en cuotas desde 290.